sino que se me sale el huevón, que es como una muletilla, es parte del lenguaje. Pero si es que yo quiero de alguna forma descalificar lo que tú me decís, yo puedo tirarte el rosario completo y yo creo que eso no está bien. Incluso no la son la tele, sino que afuera en la tele. O incluso la misma palabra, así como cuando estás huevón, eres un huevón. Claro, claro. O lo otro que te pegáis en el dedo, así, claro, y no estás defendiendo a nadie. Estás diciendo la palabra porque te pegaste el dedo. Es que el tema que propone la Carola también tiene que ver con este doble discurso. En la televisión no se podría decir garabato, pero la gente valoraba que, por ejemplo, las teleseries, nadie puede decir... Cáspitas, ¿qué ocurre aquí? No, ¿qué mierda está pasando? Porque enfatiza ese lenguaje coloquial. Ahora, en el cine chileno se ha permitido más el uso del garabato por sobre las teleseries que sí se han ido imponiendo y colocando un poco más. Teleserie incluso del Canal 13 a las 7 de la tarde. ¡Chan! ¿Me cacháis? Pero los programas de televisión no hemos relajado un poco más. Yo quiero retomar algo que dijo una chica en la encuesta, que yo creo que para mí los garabatos se deberían decir porque así es como hablamos. Pero hay que tener cuidado con los niños. Sí. El único tema que, ojo, cuidado, porque como tú contaste, tu hijo a ti te imita, ¿cachai? Y no es bonito porque es una falta de vocabulario. Si uno, es la típica frase que uno dice, puta el weón, weón, weón. Puta el weón, weón, weón. No, estás diciendo, pucha el gallo, pavo, hombre mío. ¿Cachai? Pero realmente ya nos acostumbramos y no usamos el vocabulario.